Con todos ustedes, el tema del cuestionario de evaluación no hay que perderse, por favor. Vamos a ir rapidísimo. Ah, perdón, este no es de ustedes. Perdón, hijos, perdón, este es de ustedes. Ahí estamos, ¿no? En las cuales hemos visto qué es mito. Sí, qué era mito. Vamos a recordar rapidísimo qué era mito. Vamos viendo, eso lo tenemos en el cuaderno. Obviamente, si sí lo tenemos en el cuaderno. Si no lo tenemos, pues obviamente ahí vamos a tener muchos, pero muchos problemas, ¿ya? Mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos o protagonizados por Dios. Correcto, que es leyenda. Entonces, mito es más como decir no creíble, ¿no? Llamémoslo así, fantasioso hasta cierto punto. ¿Qué es leyenda? Un suceso hecho de la vida real en la cual se cuentan a las generaciones. Bueno, no es un hecho de la vida real, ojo con eso, ¿no? Hablábamos cuando discutíamos y poníamos en eso que más bien era relacionado a, había un lugar, por ejemplo, Quito. Había la iglesia de la catedral, pero la leyenda iba un poquito más allá, ¿no? Por ejemplo, el gallo de la catedral. Tenemos la catedral, tenemos el gallo que está arriba, pero no ciertamente fue verdad. ¿No es cierto, Camilo Encalada? ¿Está jugando Dota o está jugando Free Fire? No, Lisa, estoy acabando de contestar las últimas preguntas que me faltaban. Sí, pero recién estamos haciendo. Tranquila. Tranquilo, compañerito. Ese entusiasmo después. Atiéndame para que después haga ahí usted solito. Camilo, ¿estuviste de acuerdo o no? Lisa, ¿me puedes repetir? Ya repetí, pues. Que en leyenda se pasa de generación en generación el mito, ¿Qué hablas, digamos. Camilo? ¿Qué hablas? Ve, hasta te resalto. Eso es que estoy diciendo un cuadro ¿Qué? comparativo ¿Qué entre que estoy la leyenda, que diciendo? entre la ¡Ya leyenda. atiendas! ¡Nada más! ¡Atiéndeme! ¡Tranquilo! Sí, realice un cuadro comparativo entre mito y leyenda. ¿Cómo lo harías? ¿Qué es mito? ¿Qué es leyenda? Algún Recuerde que suceso en esto la vida usted lo real. tiene. Cójale el cuaderno, mijo. Abre el cuaderno, vea, ahí lo tiene. Eso ya lo hicimos, ya. Ya. Siguiente, narre una historia corta de mito o leyenda. Usted lo tiene hecho, ¿no es cierto? Usted eso también lo tiene hecho. Su leyenda propia que lo hizo. Obviamente si sí lo hizo, ¿no? Si no lo hizo, ahí estamos en problemas. Ya. Vamos, compañero Hidalgo David. ¿Qué significa el término nuestro patrimonio? ¿A qué se refiere eso? Es a lo propio de nosotros, algo que nos identifica como país y algo que Correcto. está arraigado a nuestras raíces. Esa palabra me encantó. ¿Sí? Entonces, algo nuestro. Aquí no hay que perderse, ¿no? Vamos, ¿cuáles son los principales personajes de la fiesta de nuestro país? Tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, hay pueblos que todavía no conozco del Ecuador y tienen, ¿no? Pero entre los más representativos, ¿cuáles serán? Tenemos la Mamba Negra, tenemos las fiestas de las flores y de las frutas. Fiestas de Quito, danzante de Pujilí, la fiesta pichareña con los diablos. Y pasaremos horas y horas, ¿no? Entonces, aquí que me ponga usted mínimo unos cuatro personajes, no hay problema. Cuatro personajes. Vamos. La número siete, por favor, Keila. Yo creo que se está perdiendo debido a que las generaciones de hoy en día ya no lo, ya no, ya no están basados en como antes lo hacían las fiestas de Quito, que se basaban en los usos tradicionales y eso. Ahora solo la gente se une para más bien tomar y no disfrutar con la familia y el patrimonio que corresponde a nosotros. Correcto, ¿no? Realmente no estamos valorando, es por ejemplo ahorita los estudios, ¿no? No estamos valorando esa fuerza que están haciendo nuestra familia. Bueno, es otro cantante. Vamos a la número 8, señorita Borja. Defendiendo a nuestro patrimonio por mediante el arte, mediante la danza, mediante leyendas.
Por ejemplo, una estrategia es un plan, lo que tú vas a hacer. Una estrategia, yo dijera, bueno, la primera estrategia es voy a armar una campaña en mi red social sobre esta semana música ecuatoriana, se me ocurre, ¿no? Otra estrategia es, como decía Keila, vamos a difundir más nuestro patrimonio en los jóvenes, se me ocurre, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. Cuatro planes que ustedes tengan para hacer. Vamos, por favor, compañero Mateo Lagos, la 9. Se fue el Mateo. Alondra. Mande, puede ser, es una representación artística que se da de manera libre en algún lugar, en las calles, así en las paredes. Correcto, ¿no? Todo eso lo tenemos ya hecho, ¿no? Recuerden que eso todo es. Vamos, por favor, señor Jiménez Jorge. Utilizando, digamos, los abstractos o las diferentes ramas de lo que es el arte urbano. Correcto, ¿no? Utilizando, ¿no? Las diferentes técnicas. Y por último, realice un tema, un graffiti de eso. ¿Te da cuenta que todo esto lo tenemos en el cuaderno? No es nada rebuscado, no es nada del otro mundo, ¿sí? Sumamente básico, sumamente fácil. Entonces, ojo con eso, chicos. Sin más, por favor, las personas que están en la casa abierta conmigo, no se olvide de mandarme. Recuerden que nos toca el día jueves, todos y todos invitados a la casa abierta. Les dejo con la Lice en Vivi. Vivi, ¿cómo estás? Son todos tuyos, amiga. Hola, mi querido Juanito.